Fiestas desenfrenadas donde se come, se bebe, se incita a la actividad sexual sin moderación. Una actividad donde se pierde el control sin medida, hasta perder el conocimiento. No hablamos de las antiguas bacanales. Hablamos de las posadas tóxicas laborales. Geografía Ñera presenta Relatos Salvajes, El Serengueti Urbano, La Posada Tóxica. AD 200, un culto primitivo abundaba entre los habitantes del mundo griego y romano, festejando en nombre del dios Baco. Las llamadas bacanales, con una perversión a discreción, estuvieron extintas por muchos años, ya que las orgías despertaban demonios en la época moderna. Durante el incendio que terminó por extinguir a Roma, imperio que prevaleció por más de 300 años, las sociedades modernas decidieron finiquitar esta herencia griega. Vómitos sin censura, miembros viriles al aire y sacerdotisas asociadas a potentes orgías quienes participaban como protagonistas. Las bacanales fueron tachadas de inmorales en la sociedad moderna. Estudios recientes realizados por el UPADEV determinaron que parte del bienestar mental era revivir esta práctica al menos una vez al año, a través de un ritual llamado posada, palabra que proviene del griego pawein, que significa apaciguar o calmar. Estos demonios son sodomizados únicamente con este ritual bacanal moderno. Una manera de instalar el bacanal donde nadie lo encuentre de manera clara es en el mundo moderno de los jornaleros. Y aunque en la época romana se celebraba 5 veces durante un periodo lunar, los caciques de las jornadas laborales decidieron postergarlo al final del año solar, despertando una ansiedad ruin y vigorosa de todos los miembros de la estepa laboral. Las mujeres comienzan a mostrar sus atributos para atrapar al mejor postor. Puede ser el encargado de recursos humanos, el guardia o hasta la persona del aseo. Los hombres aprovechan la oportunidad para beber sin cesar. Y una vez encontrando al jefe cacique, lo sodomizarán, ya que es la perfecta oportunidad para la venganza de encerrar a la bestia cada año solar. Y aquí es donde encuentran la excusa perfecta para aparearse en lugares prohibidos, como los lugares donde sacan copias, la oficina del jefe que estuvo a punto de cesarlos laboralmente, o incluso el baño que mantienen limpio y alejado de todos los jornaleros urbanos. Las manadas dentro de la tribu unificada se empiezan a segregar, como buscando quién es la más idónea para seguir en el juego bacanal de la supervivencia. Otro ritual dentro de las bacanales es el obsequio masivo. El más afortunado ganará, sin embargo, no se liberará de las diversas manadas que no obtuvieron nada. Si la manada contigua observa que ganó un obsequio y no es merecedor de ello, ganarán una tunda, un abucheo o ser atrapados por las garras femeninas con tal de formar parte de esta élite privilegiada. Sin embargo, existe la posibilidad de que el cacique haga aún más tóxico este momentum de pawein, no obsequiando regalos, tratando con desprecio a su tribu e inventando un bacanale que solo destruye las esperanzas de formar parte de esta estepa laboral desafortunada. Incluso hay caciques que aprovechan estos momentos para depurar a miembros de la manada. Aquel que cometa actos de valentía sexual o alcoholizada, mágicamente su huella estará borrada al día siguiente de estas tribus laborales. Un bacanale moderno, un pawein o una posada es un ritual de saciedad, vómito, alcohol desenfrenado y alegría para empezar el año solar saciados de energía y positivismo. La aportación atinada de la doctora Chequelete nos da un preámbulo adecuado para el buen funcionamiento de estas bacanales modernas. ¡Nesenqueles! ¡Ermen NPC de desenfrenede! ¡Selene beseleñes de queje que les guerde se les secreteres!
Así que ya lo sabe. Entre más tóxica la posada, el Pawain o el Bacanale, significa que el siguiente año solar traerá mayor suerte a las tribus laborales. Geografía Ñera presentó Relatos Salvajes, El Serengeti Urbano, La Posada Tóxica.